Mario Romo, eres el presidente de Red Familia, una agrupación de muchas otras sociedades a lo largo del país. Y quiero tener esta conversación contigo específicamente sobre el dictamen de la Suprema Corte de Justicia sobre la norma 046, que permite, corrobora el aborto legal, gratuito y obligatorio por parte de las autoridades cuando se trata de un embarazo producto de una violación. Asumo que no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo, primero, en que ocurran las violaciones que están ocurriendo. Es lo primero que creo que hay que decir y es el fondo. Es decir, esto no. Y en eso estaremos de acuerdo. Pero, por supuesto, esto no tendría por qué pasar, ¿no? Lo que fuera de cámara hemos comentado, lo que un niño tiene que vivir es una infancia segura, una infancia feliz donde construye su proyecto de vida. Ahora. ¿Pero por qué ustedes dicen que el dictamen de la Corte fomenta la impunidad? Porque justo el cambio que hubo en la 046, ¿no? En esta norma oficial mexicana que, para que los que no están familiarizados con esto, todas las distintas industrias y el sector médico no está exento de esto, se rigen bajo normas oficiales mexicanas. Cuando tú construyes un coche, tienes que cumplir con ciertas normas oficiales mexicanas. Cuando das una atención médica, tienes que cumplir bajo ciertas normas oficiales mexicanas. El expediente, procedimientos, etc. Hasta antes de este cambio que ocurrió hace como 2 o 3 años en la NOM 046, cuando había un embarazo producto de una violación, había, como en cualquier otra situación que también comentamos, alguien navajeado, alguien con un balazo o alguien con una mordida de perro, como también comentamos, es obligación del personal médico dar parte al Ministerio Público porque ahí ocurrió presumiblemente un delito para que tome nota y son delitos que se persiguen de oficio, no requieren denuncia. La violación también. Entonces, desde mi punto de vista, por una mala idea de grupos proabortistas, así les llamamos nosotros, ellos se definirán de otra manera, ¿no? Les pareció una buena idea convencer a la Secretaría de Salud que quitaran el requisito de denuncia por violación. Ok, pero entonces, lo que quiero entender, Mario, es lo siguiente. ¿Estás en contra de que hayan quitado el requisito o estás en contra de la legalidad del aborto por violación? En primer lugar, yo creo que estoy, por supuesto, en contra de la impunidad que se genera para los violadores. El 60% de los embarazos que ocurren después de una violación son de algún adulto cercano a la víctima. Y además en una relación continua, porque también está demostrado que menos del 1% de las violaciones terminan en embarazo. Es decir, para que haya un embarazo normalmente es que hubo varias violaciones, varios abusos. No fue en el primer abuso, ¿no? Eso ocurre muy pocas veces el embarazo. Entonces lo que te hace ver es que son niños que están en una tragedia de abuso continuo y por eso quedaron embarazadas. Uh-huh. Y si no hay una denuncia, muchas veces es el mismo violador el que lleva a la niña a abortar, o el tratante de personas que a la menor de edad que la prostituye la lleva a abortar. Y parecería que lo importante es deshacerte del bebé y no perseguir al violador. El problema es la violación, no el bebé. Ok, pero necesito tener la idea concreta. ¿Estás en contra de que hayan quitado el requisito de la denuncia del Ministerio Público? Así es. ¿O estás en contra de que suceda el aborto cuando se trata de una violación? Sí, a mí me parece. Las dos cosas. A mí me parece que un embarazo de un menor de edad es una tragedia, pero estamos en contra de que se le quite la vida a cualquier ser humano inocente antes de nacer. ¿Por qué dices, dices porque emitieron un comunicado en el que dicen que no solo fomenta la impunidad, sino también la violencia contra las mujeres? ¿Por qué crees que es eso? Que el derecho, que ahora debe ser llamado así, porque está incluido en la Constitución, digamos, bueno, entonces, no en, la ley. Hay un criterio legal aplicado por la Suprema Corte. Sí, así es. Que el derecho a abortar es un acto de violencia contra las mujeres. ¿Por qué lo crees? Lo que nosotros estamos convencidos es que cuando el aborto se vuelve cada vez más accesible para las mujeres,
ellas son las que pierden, porque el hombre se vuelve cada vez más irresponsable, porque entonces ya tiene la mujer una salida para deshacerse del bebé resultado de una relación. Hablemos de casos concretos. El año pasado, solo el año pasado, hubo un total de 10,298 casos de menores de 14 años embarazadas. Entre 11 y 14 años. Y entre ellos hay específicamente 50 casos de niñas de 10 años que fueron obligadas a parir. 10 años estaban embarazadas como producto de una violación. Es decir, habían sido violadas muy probablemente 99 veces más, siguiendo el criterio de estadística que tú dijiste, pero además a los 9 años. ¿Crees que esas niñas debían parir? Yo nada más lo primero que te diría es que el término fueron obligadas a parir sería dar por un hecho que entonces ellas no pueden decidir nada. Entonces, si son obligadas a parir, también son obligadas a abortar. Yo lo que te diría es que una cosa y la otra son una tragedia. Una niña de 9 años o de 10 años no tendría por qué ser madre, pero también una niña de 9 o de 10 años no tendría por qué ser obligada, una vez que ya ocurrió la primera tragedia, de ser obligada a abortar a la criatura. Entonces, yo te diría que ahí, desde el punto de vista social, lo que tenemos que hacer todos es tratar de ver cómo trabajamos para que no haya esas violaciones, en primer lugar. Y lo que estoy convencido es que lo que quieren hacer con esta reforma de la NOM no va a resolver el problema, lo va a agravar. ¿Por qué? Porque le va a ser más fácil al abusador seguir abusando de una criatura y salir impune. Esto es lo que los expertos en política pública le llaman efectos no deseados. Quien piensa que con esto van a resolver el problema, yo aseguro, afirmo, no puedo asegurar, pero sí afirmo, de acuerdo a lo que yo sé de políticas públicas, que esto va a generar todavía más problemas y más embarazos. ¿Más embarazos? Va a generar más embarazos. ¿Por qué? Porque, por lo que te estoy diciendo, porque va a ser más fácil para un violador, para un abusador, salirse con la suya. Entonces se generan, tú lo sabes, en teoría de criminalidad, se generan incentivos para que se repitan los hechos. Y con el tiempo lo vamos a ver tú y yo, y espero tener una entrevista, y yo te podría afirmar en ese momento, te lo dije. Pues yo espero que te equivoques. Yo también. No por ganarte una, sino porque pues, sería una tragedia aún mayor que la que vivimos. Es que el problema se resuelve de otra manera. Quiero tomar esta estadística que dijiste, porque si de los 10,298 casos que yo digo, como dices, pues cuántas violaciones más hubo, ¿no? De las 50 niñas, si cuántas violaciones más hubo que además no resultaron embarazadas, o que además sí resultaron embarazadas y perdieron el bebé, porque es absolutamente natural. A los 10 años normalmente un cuerpo rechaza. ¿Qué dices tú, desde tu perspectiva, que deben suceder con esos embarazos? Llegar a término. Yo creo que si las condiciones de salud son las adecuadas, habría que apoyar a la niña a que el embarazo llegue a su término y dar opciones a esa criatura para que pueda vivir en otra familia. Mario, ¿puedo abusar y contarle a la gente de un dato que no es secreto? Es decir, yo te he entrevistado otras veces y otras veces te he notado mucho más aguerrido, mucho más confrontador, y ahora te encuentro, debo decirlo, mucho más sensibilizado. No diré que dudando de tus convicciones, pero mirando esto desde una perspectiva un poco más blanda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Es que, independientemente de cuáles sean tus convicciones, el que ocurran estos hechos no puede más que agraviarte, causarte rabia y conmoverte. Dicho esto, con lo que hizo la Corte, como te dije, va a provocar dos cosas: más embarazo adolescente, por lo que ya expuse, y dos, que se abuse de la norma. Y me voy a explicar. Ya tenemos también información de grupos que promueven
el aborto como una medida de salud pública, como un derecho, que están recomendando a adolescentes que digan que fueron violadas para que les hagan el aborto en cualquier centro médico de salud público, principalmente, independientemente de lo que diga la ley en un estado. Es decir, les dicen, mira, aquí está prohibido por la ley el aborto, pero si tú vas y dices que te violaron, te lo van a hacer y ya no vas a tener problema. ¿Y sabes por qué lo quitaron? Porque tú sabes que mentirle al Ministerio Público es delito. Delito penal. No solamente delito, vas al bote. Entonces, está muy bien pensado. Es decir, si yo estuviera del otro lado, me parece que es una jugada, una jugarreta, le diría yo, bien pensada, para, con una excusa muy dura, como es los casos de embarazo infantil, poniendo esto en la palestra, hay otras intenciones detrás, porque además esto es un tema trágico, durísimo, ¿no? Quien afirme, ¿no?, que esto está bien, pues es una bestia, ¿no? Pues eso está mal, que una niña de 10 años se embarace. Pero las intenciones que hay detrás, y con esto termino el punto, es que el aborto se convierta en un derecho y que sea accesible a cualquier persona que quiera abortar. ¿El aborto es un derecho legalmente en la Ciudad de México? No es un derecho. No, es que no lo es. Te voy a explicar por qué no es un derecho. Después de la semana 12, sigue siendo delito. Y más bien lo que hay son excepciones de no punibilidad. Es decir, si tú atropellas a alguien y no tuviste la intención, es un delito, pero no vas a la cárcel porque hay excepciones. En la Ciudad de México lo sigue siendo después de la semana 12. Acabas de poner sobre la mesa una palabra clave, que es la punibilidad. Así es. ¿Tú crees que una mujer debe estar en la cárcel por abortar? No. Bien. Sí, creo que tienen que estar en la cárcel todos los que están lucrando con el dolor y el sufrimiento, tanto de la madre como del hijo. ¿Crees que un hombre que consiente el aborto de su pareja debe estar en la cárcel como cómplice? Yo creo que si un hombre presiona a una mujer... No si la presiona. Si sabe que se practicó un aborto, ¿debe estar en la cárcel como cómplice? Depende de las circunstancias. ¿Cuáles? Si la presiona. Lo que sí te puedo decir es que hay muchos hombres que incluso le dicen a su pareja, yo me quedo con la criatura, déjame tenerla. Y no tiene nada que decir. Pero fíjate lo paradójico. Si esa mujer demanda al padre de la criatura para que le ayuden en mantener a la criatura una vez que nazca, y si está obligado a hacerlo, entonces el padre de la criatura no tiene nada que decir si van a matar al bebé, pero si nace, entonces sí te tienes que hacer responsable de él. ¿No te parece injusto? Bueno, hay unas cuantas injusticias más, pero pienso en que en un mundo ideal, no siempre es así, digo, ya pasamos por las violaciones, pero en un mundo ideal la pareja debería decidir en conjunto tanto tener el bebé como no tenerlo. Y en consecuencia, los derivados legales de cualquiera de las dos circunstancias deberían ser compartidos, ¿o no? Yo creo que el embarazarte es una decisión de dos. Y el que la criatura la puedan ellos educar o darla en adopción también debiera ser, en todo caso, una decisión de los dos. Pero lo hecho es que eso no ocurre. Es una decisión solamente de la mujer. Y el hombre no tiene nada que decir. Pero lo trágico de esto es que, aunque se quiera negar, los hombres sí tenemos muchas cosas que decir. Te digo, hay casos, lo sé, porque sacerdotes, amigos míos, que han atendido a hombres con síndrome posaborto porque le rogaron a su pareja que no mataran al bebé y lo mataron. Y lo sacaron del hospital porque se puso mal el hombre, porque quería convencer al doctor de que no le quitaran la vida a la criatura. Lo sacaron del hospital con dos policías y es un hombre que hoy no se termina de recuperar, pues, del drama de haber perdido a su hijo y no haber podido hacer absolutamente nada. La última y nos vamos. Independientemente de tu postura y la mía, que nunca coincide en muchas cosas, ¿qué hemos hecho mal como sociedad? Porque ya no hablemos del aborto como hecho aislado, prefiero regresarme al punto en el que decenas de miles son abusadas. Y es México uno de los países de América con el índice más alto. ¿Qué hemos hecho mal, Mario? ¿Qué hemos hecho mal desde
los libertarios o desde los conservadores, ¿qué hemos hecho mal? Yo creo que hemos permitido que el ambiente social y la cultura sexualice a los niños desde pequeños, que se les exponga también a contenidos inadecuados, que se exacerbe el ejercicio de la sexualidad en menores de edad desde los 12 años como un derecho. Que eso me parece una paradoja. Yo les digo a los que promueven, por ejemplo, este concepto de derechos sexuales y reproductivos desde los 12 años, les digo, ya no te entendí. Por un lado estás en contra de que una niña de 12 años se embarace, pero por otro lado estás a favor de que esa niña tiene el derecho a ejercer su sexualidad y tener relaciones sexuales. Ya no entendí. Entonces vivimos una especie de esquizofrenia social en donde hay políticas públicas una falta de compromiso también de los medios de comunicación, donde les parece muy grave que un niño engorde, que sea obeso, es un problema, claro, pero que esa criatura tenga una promiscuidad sexual desde edades muy tempranas, ahí no es responsabilidad de nadie. Fíjate qué paradójico, a las 7, 8 de la noche tú puedes ver que en la televisión hoy ya no hay anuncios de alimentos con contenido altamente calórico, comida chatarra que se le llamaba antes, golosinas, no voy a decir marcas, ¿no? Frituras, refrescos, ya no los ves porque los cancelaron. Sin embargo, a esa misma hora ves cualquier cantidad de anuncios de geles multiorgásmicos, etcétera, etcétera, en donde las criaturas desde esa edad están expuestas. Y entonces queremos evitar que haya embarazo adolescente, queremos que los adultos que también ven el ejercicio de la sexualidad de la manera como hoy se ve, con el índice y la incidencia de la pornografía como está hoy tan elevado, y luego nos preocupamos que pasa lo que pasa. Bueno, ahí hay un punto en el que no puedo coincidir contigo. Y el punto es que estás poniendo una carga sobre los niños. Y no parece que sobre los adultos. Estoy poniendo sobre los adultos porque nosotros somos los que generamos las condiciones o no para que los niños, como dicen en Inglaterra en una campaña que hicieron que me pareció maravillosa, dejemos que los niños sean niños. Los estamos nosotros volviendo adultos. No sé si yo he visto videos de concursos en las escuelas públicas donde a niñas desde los 8 años de edad las ponen a bailar el famoso perreo con niños de la misma edad. No tienen ni idea de lo que están haciendo, pero simplemente copian modelos que están viendo en la televisión y los padres no hacemos nada. Yo sé que esto suena a moralina, sí, y que suena a macartismo sexual, pero lo que sí te puedo decir es que yo no sé cómo pensamos que un niño de 11 años, 12 años no puede tomar buenas decisiones alimentarias, ¿no? Y por eso es que se cancelan anuncios y se hace todo lo que se hace. Sin embargo, en el tema de la protección para los niños de la violencia sexual, de la promiscuidad sexual, ahí pues simplemente no hacemos absolutamente nada. Yo sí creo que si queremos obtener resultados diferentes tenemos que hacer cosas distintas. Los programas que el gobierno implementa en escuelas públicas para disminuir el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, lo puedo afirmar porque lo hemos visto, en lugar de disminuir el problema lo incrementa por la manera como lo están llevando a cabo. Te propongo seguir esta charla en otra circunstancia porque se nos acabó el tiempo. Y te agradezco, aunque nunca estemos de acuerdo, la conversación abierta. Al contrario. Gracias.